Buenas tardes, bienvenidos a este segundo coloquio internacional de historia, arquitectura, escultura, urbanismo y costumbres funerarias. Continuamos con nuestro programa de este día con la mesa número 2, Virreinal 1. Nuestro primer ponente es el maestro en arquitectura y doctorado con beca de CONACYT para su línea de investigación, que es Arquitectura, Historia y Convento de Monjas, por parte de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Demos la bienvenida al doctor Óscar Benítez. Él nos va a hablar de espacios funerarios al interior de los conventos de monjas en la Nueva España. Gracias. Bueno, antes que nada, mi agradecimiento a la Antropología e Historia, al INAH, a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y a la Asociación de Amigos del Panteón Civil de Dolores. Mi tema de investigación en el doctorado es sobre los restos materiales de la arquitectura de los conventos de monjas. Y bueno, me voy a enfocar en esta ponencia cómo son los enterramientos de las monjas. De hecho, cuando se me invitó, el tema pretendía ser un poco más amplio, hablar, por ejemplo, de enterramientos en templos, en todo el espacio conventual. Dada la amplitud del tema, no así del tiempo, pues lo estamos acotando un poco más a los enterramientos de las monjas en coros bajos y algunos espacios anexos que iremos puntualizando. Bueno, el género arquitectónico de la clausura consiste en los recogimientos, colegios y conventos. De hecho, el convento de monjas es una agrupación de mujeres que se dedican a vivir su vida en contemplación, meditación y la búsqueda de la perfección espiritual a través del matrimonio místico con Dios. Entonces, entre sus ideales de la búsqueda de la perfección, ellas recrean sus espacios. Crean sus espacios como herramientas para lograrla. Voy a tocar ahora el tema de lo que son los conventos de monjas, acotándome al caso de tres inmuebles, de tres conventos que es de los 20 que tenemos en la Ciudad de México. De hecho, en toda la Nueva España fueron 58 conventos de monjas novohispanos, pero son 20 en la Ciudad de México y me quiero referir a tres, que son el convento de la Encarnación, que es el número 5, el convento que está junto, que es el número, que viene con número 14, que es Santa Catarina de Siena, y el número 15, que está ligeramente abajo, que es San José, también conocido como Santa Teresa la Antigua, aunque el nombre correcto es San José. El convento de la Encarnación es de la Orden de la Concepción, Santa Catalina es de la Orden de Predicadoras Dominicas y el 15 es del Carmen Descalzo. Aquí un acercamiento de esa área para ver, estamos viendo aquí más de tres conventos, pero bueno, estamos puntualizando los tres que nos interesan. Y en esos tres estamos ubicando sus coros bajos. Aquí es importante mencionar que inclusive desde España, la monja tenía por costumbre enterrarse en el coro bajo. Aunque bueno, de hecho los coros españoles había más alternativas, había más
más sitios para entierros, había cementerios, había salas capitulares y coros de monjas. Aquí en México, en la Nueva España, se puntualizó más que los entierros de monjas fueran en los coros bajos. Bueno, sí tengo que dar crédito a los trabajos arqueológicos del arqueólogo Carlos Salas, que él fue quien hizo las excavaciones en el convento de la Encarnación y en Santa Catalina de Siena en los años de 1990 y 1992, y a la doctora Elsa Hernández Pons, que fue de las pioneras en la arqueología histórica. Con orgullo quiero mencionar que es tutora de mi trabajo de tesis, y ella fue las pioneras al excavar en 1979 lo que es el coro bajo de Santa Teresa la Antigua. Prácticamente el trabajo pionero de todos fue lo que se hizo en San Jerónimo con Francisco de la Maza. Antes estos trabajos eran realizados pues más que nada por los arquitectos, y bueno, con el trabajo multidisciplinar se ha venido pasando más la responsabilidad de esos trabajos a la arqueología, cosa que como arquitecto aplaudo. Bueno, el coro bajo era el espacio del convento donde se realizaban prácticamente cuatro de los ceremoniales. Uno de ellos era cotidiano, que era el oficio divino, el cual se realizaba diariamente. Prácticamente el coro bajo era el espacio donde las monjas realizaban su actividad diaria de oración y de canto durante las celebraciones litúrgicas y eucarísticas. El segundo ceremonial era la profesión de los votos y la toma de hábitos. El tercer ceremonial fue la elección de la abadesa, y el cuarto fue la sepultura de las religiosas. Es importante comentar que tanto en la profesión de los votos, en la elección de la abadesa y en la sepultura de las religiosas, siempre estuvo presente el poder arzobispal. De hecho, todos los conventos, los 20 conventos que hubo aquí en la Ciudad de México, todos dependieron de lo que se llamaba el ordinario, que era el arzobispo. Bueno, este que estamos viendo, perdón, es el coro bajo de Santa Teresa la Antigua, San José. De hecho, la Orden del Carmen Descalzo era una orden más pequeña, una orden que conocemos como, pues sí, como recoletas o bien de vida común. Estos coros, bueno, estas comunidades eran de 21 religiosas, y de hecho el coro es más pequeño. Ahorita lo haremos una comparativa con otras comunidades. Actualmente lo que vemos no es obviamente no es el piso original, es una duela, dado que en el espacio realizan exposiciones, y de alguna forma la duela está protegiendo el piso original. Bueno, el ceremonial de la muerte de la religiosa, pues obviamente comenzaba desde la enfermedad. Bueno, las monjas, por supuesto que eran humanas, a pesar de seguir sus cuatro votos de pobreza, obediencia, castidad y clausura. Bueno, sí había esa cuestión de sufrimiento y temor en muchas de ellas, que contrastaba en otros casos con la espera de ese gran momento del encuentro con el esposo místico. Entonces, bueno, de hecho había una monja en Puebla, omito nombres, pero de hecho ella, para quitarse un poco esa cuestión del miedo, puso como hizo una, se mandó a hacer una cama en forma de ataúd, de tal forma de ella irse acostumbrando a esa idea de la muerte, ¿no? De hecho, en muchos casos la enfermedad era bien vista, la enfermedad era sobrellevada, la enfermedad también de hecho fue,
fue fomentada por las costumbres tan rigurosas de la vida monástica. Obviamente cambian de acuerdo a las comunidades, pero pues sí, la monja estaba acostumbrada y buscaba los ayunos, las penitencias y los sacrificios, ¿no? De hecho, pues están los cilicios, están muchos tipos de instrumentos con los que ellas hacían sus penitencias. Bueno, después ellas viven con el sufrimiento y el temor, que contrastaba, como les comentaba, con esa espera. Luego venía, cuando ya el médico decía no hay remedio, la muerte es inminente, se mandaba a llamar al sacerdote. De hecho, a pesar de que el convento era un espacio de clausura, obviamente la monja entraba y nunca más podía volver a salir de ahí, el sacerdote sí tenía acceso a la enfermería, donde se daban se hacían la comunión, la confesión, y se daba la comunión. Sí tenían ellos acceso a la enfermería. Y bueno, se rezaba el miserere, que es el misericordia, se pedía misericordia hacia la monja, y se realizaba el sacramento de la extrema unción. Cuando en la evolución de la enfermedad llegaba la agonía, se juntaba la comunidad y rezaba el credo. Esto es muy interesante, de que la muerte se vivía de forma colectiva, toda la comunidad vivía el proceso de muerte de la compañera. Después del último suspiro, ya muerta la religiosa, el cuerpo se vestía y se tendía en la capilla. Cuando les digo que la muerte se vive en comunidad, obviamente esta muerte se compartía. Entonces, a través de repiques de las campanas, se daba aviso también a la comunidad civil de la pérdida de una de las hermanas. Bueno, esa es la torre del templo de Regina Celi. Obviamente se hacía el ceremonial de muerte, lo comento, no es el centro de la presentación, pero sí comentar que había 3 horas de rezos. Se hacía un cortejo, que era una procesión, donde se llevaba el cuerpo y se llevaba a la sala de profundis. El templo en sí, menciono al templo, de que era mandado a adornar de forma rica y profusa. Se daba la misa, se hacían los preparativos, se ponían velas, y de hecho, en algunos casos, el cuerpo de la monja llevado al coro bajo, en algunos casos, aunque Francisco de la Maza dice que no se ocuparon túmulos para la exposición del cuerpo en el coro bajo, sí hay documentos que prueban que, aunque fueron sencillos, sí hubo una especie de túmulo para exaltar la figura de la religiosa. Obviamente este túmulo estaba adornado con ceras, con terciopelos, es una especie, de acuerdo al estatus de la religiosa. Obviamente, al enterrar los cuerpos en el coro bajo, se buscó siempre la forma de, el piso, tenía que ser un piso, fácil de retirar. Entonces, la arqueología nos ha mostrado que a partir de 3 milímetros de la capa orgánica se ha determinado que los pisos eran de duela de madera,
o tablón. Y también, bueno, lo que nos confirma documentación como los contratos de Pedro de Arrieta y de otros tantos donde se solicita que los coros sean hechos con madera. De esta forma se retira el tablón y se hace la inhumación y es más fácil de reponer. Bueno, no todas las monjas morían de una muerte por padecimientos de ayunos o generalmente también había muertes que eran por padecimientos infectocontagiosos. De hecho, ellas se les despojaba ya después del último suspiro se les despojaba de su ropa y la ropa se quemaba y el cuerpo se enterraba en alguna capilla en el jardín o en la sala de profundis, según lo que nos sí, según la hipótesis de pues tratar de alejar las cuestiones infecciosas del núcleo de los enterramientos. De hecho, esta capilla que vemos, una capilla exterior que nos documenta García Cubas, que está en el convento estuvo en el convento de la Concepción. En el convento de San José es de la Orden del Carmen Descalzo. Esa es una hipótesis que realicé del convento de San José. Vemos en el número 7 lo que es el coro bajo, el templo alineado a la calle como fue costumbre en los templos de monjas, por lo menos aquí en la capital de la Nueva España. Vemos cómo eran, bueno, las monjas, contrario al mito de las criptas subterráneas, los conventos de monjas que se han excavado en la Ciudad de México, que son cuatro, que son San Jerónimo, Santa Teresa, Santa Catalina y la Encarnación, de los que estoy hablándoles, los enterramientos eran fosas que medían 80 centímetros por 1,80 de largo. Haciendo un corte estratigráfico de la zona, vemos el muro, la tarima de madera que es la que en sí nuestro piso que llamaríamos terminado. Las fosas eran de mampostería, por lo menos así como se encontró en Santa Teresa la Antigua. Este protegía a un suelo de azulejos y ladrillo que seguramente fue anterior. Y bueno, básicamente los rellenos de las fosas eran a base de tierra, con muchas veces con los mismos restos de las monjas. Había una actividad usual de los enterramientos que se llamaba la monda. La monda era esa remoción periódica de los cuerpos ya esqueletizados para meter nuevos enterramientos. Obviamente lo que se encontró de los esqueletos están asentados sobre una capa de enladrillado o lajas de piedra. Y bueno, la excavación que se realizó hasta 250 ya no manifestó ningún relleno de tipo cultural. Y bueno, nada más comentar que este trabajo se hizo como parte del proyecto Templo Mayor. Aquí vemos la excavación de las fosas. Obviamente se deja la parte que ven en el centro que se quedó como una zona de… se dejan zonas de control. Este es un osario. Bueno, de hecho los enterramientos de las monjas solían ser del tipo primario indirecto. Así que el tipo primario es donde se conserva la forma del cuerpo e indirecto de que estaba asentado sobre una base, no estaba directo a la tierra. En el caso de los osarios, es un enterramiento de tipo secundario y bueno, se ve cómo
se ha perdido, bueno, no hay ninguna forma en los esqueletos. En la fotografía del lado izquierdo vemos las lajas de piedra, del lado derecho vemos la posición usual de las monjas, con los pies apuntando hacia el altar, la posición en decúbito dorsal extendida, con las manos ligeramente sobre, bueno, no ligeramente, sobre el vientre. Y bueno, nos damos cuenta, por ejemplo, en el caso de los pies, que conservaron esa posición debido un poquito batallando contra la cuestión del rigor mortis, donde el cuerpo de alguna forma se empieza a mover para todos lados, ¿no? Durante el proceso de corrupción del cuerpo. Es el convento de la Encarnación. Aquí vemos un coro más grande. Las que se me parecen como achurados realmente son entierros secundarios donde los huesos van están desordenados, pero sí se ve esa tendencia muy clara de los pies apuntando hacia el altar mayor. Bueno, ¿qué es lo que se pensaba? El día de la resurrección la monja se va a poner de pie y va a ver a su esposo místico, que va a hacer, por eso, hacia el altar mayor. De hecho, es una característica de los enterramientos de las monjas, la posición de los pies hacia el altar mayor. En el convento de la Encarnación, bueno, en un convento de monjas que se llaman calzadas, de vida particular, ellas tenían sus propias celdas, tenían sus propias esclavas, y bueno, fue encontrado también, este tipo de objetos que son coronas, nos hablan también de la riqueza o no, del poder económico de la monja. Vemos que sobresale el tipo de corona imperial, el cual son varios lóbulos que convergen al centro. Bueno, esas coronas generalmente son de alambre, generalmente alambre de cobre, y el cual tienen entorchados a base de plata o de latón. Aquí vemos, por ejemplo, un cuadro de una monja coronada. Es importante comentar que como la monja era enterrada igual que el día de su profesión, esto es, se coronaba también, se le ponía una palma, se le ponía a veces un cirio, su medallón, así como la monja profesaba, así la monja era enterrada. Vemos algunos de los restos. Del lado izquierdo arriba vemos el resto de un ramo. Del lado derecho vemos el resto, se ve un poco la elipse del medallón, y en la cal que está del lado izquierdo de la misma fotografía se ve parte de los pliegues de la ropa. Obviamente las monjas recibían una carga de cal, la cual ponía en putrefacción pues sí toda la vestimenta y los mismos cuerpos. Se ve, por ejemplo, en la foto de izquierda abajo, se ve, por ejemplo, restos del medallón. Igual del lado derecho se ven restos de los encajes que también tuvieron las… Bueno, ya estamos por terminar. Este es el convento de Santa Catarina de Siena, muy cerca, prácticamente media una calle de la Encarnación. Vemos como la monja dominica es aquí la que tenemos en color blanco. Vemos la ubicación del coro. Este coro de hecho era más grande, fue dividido a la mitad por ese muro que tenemos ahí. Y ese muro de hecho, pues sí, se ve cómo seccionó varias tumbas. Aquí la excavación fue más pequeña. También se encontraron fosas de 80 centímetros por 1,80. Y bueno, una característica que tenemos es que aquí sí hubo una sobreposición de los cadáveres. En la fosa de izquierda arriba, debajo se encontraron otros cuatro cuerpos, tres cuerpos, perdón. Esta foto es muy bonita. Una característica de las monjas de Santa Catalina, pues eran los rosarios, ¿no? Que eran de azabache o de madera.
Inclusive vemos en la foto de la izquierda la impresión del medallón, eso es la cal. Entonces vemos el negativo y se ve la patrona del convento, que es Santa Caterina de Siena, y se ven las cuentas del rosario. En la fotografía de la derecha también se ven un rosario. Esos rosarios podrían inclusive llegar a casi a la altura de las rodillas. Vemos en la foto de la izquierda, lástima que no tenemos un apuntador, pero se ven inclusive restos de la corona en el frontal del cráneo. En la fotografía de la derecha se ven restos de cabello y restos del hábito, el cual se comprobó por estudios de química que eran de lana. Bueno, para concluir, comentar que es importante considerar que toda intervención en los coros de los conventos de monjas seguramente tiene importancia arqueológica debido al interés cultural que reviste. Tenemos varios elementos comunes como son las fosas, la posición de cúbito dorsal, la dirección del cuerpo, el tipo de enterramiento. No hemos encontrado en la Ciudad de México criptas subterráneas como la que existe en Santa Mónica en Puebla. Y bueno, hablamos del carisma, que es en sí la forma en la que cada comunidad lleva su forma de vida para, pues sí, en la búsqueda de la perfección. Y les comenté, pues sí, la costumbre de la monda, que es la remoción de cadáveres para ir metiendo nuevos enterramientos. Comentarles que el atuendo replica la ceremonia de profesión. Se ven, por ejemplo, que las monjas sean enterradas con el velo, la toca, el delantal y el sayal, que eran su vestimenta. No hemos encontrado restos de chapines, que eran negros y que eran quedan en sí el calzado de las monjas, todas se enterraban descalzas. Y bueno, agradecer, y bueno, esta oración se recitaba en el ceremonial de muerte de las monjas del Carmen Descalzo. Requiem eterna, significa descanso eterno, te dé Dios y la luz perpetua te ilumine, y descanses en paz, amén. Muchas gracias. Gracias al maestro Benítez por su valiosa participación. Le hacemos entrega de su constancia. Muchas gracias. Y ahora damos la bienvenida al doctor en historiador de arte por la UNAM, subdirector de catálogo de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos y profesor asociado del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, quien nos va a hablar de la Cruz de los Infantes, las cruces atriales y sus usos funerarios. Bienvenido, doctor Óscar Molina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradezco la incorporación de mi participación en este coloquio de cultura funeraria. Y el caso que voy a presentar, bueno, está muy general en el título, pero vamos a hablar de la cruz, de una cruz específica, que es la cruz de San Mateo Huichapan en el estado de Hidalgo, que he estudiado desde hace varios años, ya más de una década, de hecho, haciendo cuentas. Y bueno, dentro de estas investigaciones, finalmente, después también de mucho tiempo, tuvimos la oportunidad de ingresar al archivo parroquial, dentro del archivo parroquial, el equipo que me acompañó, que aquí hay dos personas que estuvieron dentro de ese equipo, Elizabeth Getsemaní, y dos personas más, Alejandro y Julián, bueno, encontramos una noticia particular con relación a las cruces atriales. Que ahorita les voy a ir platicando. Vamos a ver unas cuestiones muy generales del conjunto conventual no hispano a la luz de la liturgia funeraria, para después referirnos específicamente a qué uso funerario tuvo esta cruz de forma muy particular. Bueno,
Comienzo. La arquitectura conventual novohispana ha sido ampliamente estudiada. La estructura de los conventos pertenecientes al siglo XVI ha sido definida por diversos autores, quienes, a partir de las obras conservadas en diferentes partes de la República, especialmente en el altiplano central, han recreado el modelo ideal impuesto por los españoles como parte del proceso evangelizador. En las primeras décadas del siglo XX, cuando comenzaban a afianzarse los estudios histórico-artísticos, estas estructuras fueron analizadas dándole a la presencia indígena un gran peso, a tal grado que las cruces atriales fueron vistas como artefactos diseñados especialmente para las comunidades nativas. Se llegó a decir que la ausencia del cuerpo de Cristo en las cruces se debía a la necesidad de no rememorar en sus mentes sus antiguas tradiciones que incorporaban a los sacrificios humanos. Estas teorías han sido refutadas en las últimas décadas, si bien se afianzaron de tal modo que a la fecha siguen siendo repetidas. Si bien es innegable que los evangelizadores incorporaron parte de la idiosincrasia nativa a la enseñanza del cristianismo, las estructuras arquitectónicas y sobre todo litúrgicas de la Iglesia Católica poco variaron de aquellas que se usaban en Europa. Bueno, aquí como ejemplo, el plano que ustedes tienen a la derecha es el plano de San Gal, de Suiza del siglo VIII, y podemos ver que los elementos arquitectónicos son los mismos que se ocuparon aquí en el siglo XVI. Pero bueno, ese no es el tema específico de esta plática. Dentro de la liturgia religiosa, el culto funerario resultaba de vital importancia, ya que hasta las postrimerías del siglo XVIII, la muerte ocupaba un espacio relevante en la vida y las acciones de los hombres occidentales. Bajo esta perspectiva, el atrio novohispano y sus componentes no deben verse solo como lugares de la vida, sino también de la muerte. Con ello, su estructura y funciones adquieren nuevos sentidos. No es mi intención profundizar sobre el tema en este documento. Basta señalar cómo soporta la hipótesis que el conjunto conventual novohispano debió dar refugio a las tres comunidades de la Iglesia: la triunfante, que es la espiritual y que está presente en todo momento; la militante, representada por los vivos; y finalmente la purgante, conformada por quienes fallecieron y fueron enterrados ahí mismo en espera de la resurrección. Pensando en el atrio como en un gran cementerio por el cual se accedía al templo, la cruz atrial adquiere características de cruz de cementerio, en el que la ausencia del cuerpo de Cristo tiene una razón de ser, junto con la presencia de las armas Christi, elementos que rememoran la pasión del Salvador, cuyo recuerdo, de acuerdo a Fray Juan de Zumárraga, debía acompañar a los buenos cristianos por lo menos 7 veces al día. La cruz evoca el sufrimiento, pero también la promesa de la resurrección, eje capital de la fe. Tampoco se debe olvidar que durante el periodo novohispano los atrios son descritos de forma general como patios o cementerios, y las cruces atriales, las cruces pétreas, perdón, en su interior, son referidas como cruces de cementerio. Basten como ejemplo los casos de la cruz de Mañosca, ubicada originalmente en el cementerio de Tepeapulco y colocada posteriormente en otro cementerio, el de la Catedral de la Ciudad de México. También la cruz de la Basílica de Guadalupe, que aunque aquí tenemos la imagen representada en la dedicación de 1709, la cruz llega a la Basílica en el siglo XVII y es colocada específicamente en el cementerio de la Basílica. Y bueno, otro ejemplo importante pues va a ser la cruz del convento de San Mateo Huichapan en el estado de Hidalgo, que es de la que nos ocuparemos en el resto de la plática. Muy brevemente, un breve esbozo del conjunto conventual de San Mateo Huichapan para aquellos que no lo conozcan. El pueblo de Huichapan se encuentra en el estado de Hidalgo. Durante el periodo virreinal jugó un papel importante como parte de la provincia de Jilotepec, de quien dependía inicialmente. Los franciscanos fundaron en este lugar un convento cuyos orígenes se remontan a 1558, aunque son pocos los vestigios que se conservan del mismo, pues su estructura tuvo importantes modificaciones en el siglo XVIII a partir de las disposiciones testamentarias del capitán Manuel González, gran benefactor de la localidad.
Actualmente el conjunto está conformado por el Templo de San Mateo, que es del siglo XVIII, la Capilla de la Virgen de Guadalupe, que era el antiguo Templo de San Mateo, y la Capilla de la Tercera Orden, el claustro, como todo convento novohispano, el atrio y finalmente la cruz monolítica. Estos tres últimos elementos son los más antiguos, si bien el atrio ahora tiene una estructura que poco revela su origen. Las referencias del atrio como cementerio pueden rastrearse desde la fundación del conjunto. En cuanto a documentos gráficos, en el plano Plaza de Huichapan de 1710, donde se representan las manzanas centrales del pueblo, en la parte correspondiente al convento se observa la leyenda cementerio. Con relación a la cruz, su enunciación como cruz de cementerio puede verse en diferentes libros que forman parte del archivo parroquial del convento. En algunos de estos textos hallamos una historia particular, pues los libros de entierros dan cuenta del uso de la cruz como refugio de cuerpos inertes de algunos infantes que fueron abandonados bajo su sombra, con la finalidad de que pudiesen recibir cristiana sepultura, aunque fuera en condición de anónimos. Esta práctica es una situación constante, por lo menos durante las últimas décadas del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. Las razones de este fenómeno pueden ser diversas. A continuación expondré algunas hipótesis, comenzando con algunas consideraciones sobre los niños y la muerte. A diferencia de la época actual, en la que los niños y la infancia en general se tienen en gran valía, durante la Edad Media y el periodo novohispano, el rol que jugaban en la sociedad era muy diferente al que actualmente estamos acostumbrados. Cuando se les llegaba a representar, el modelo era el de un adulto en miniatura. Jacques Le Goff, refiriéndose a la importancia de los infantes en la época medieval, señala que, aunque esta fue en aumento conforme avanzaron los siglos, lo cual se refleja, entre otras cosas, en las representaciones del niño Jesús en el arte, la posición de la sociedad frente a la infancia era neutral, por no decir indiferente. Con la implantación de los modelos de vida occidentales en América durante el periodo novohispano, esta situación varió poco. Las costumbres prehispánicas debieron dar paso a las europeas, que supieron aprovechar algunas de las formas de educación nativas, en la que los niños eran formados con rigor con el fin de forjar su carácter, mientras que las niñas aprendían labores que se consideraban propias de su condición, a la vez que se les combinaba a mantener su virginidad. Tampoco debe olvidarse que el tiempo de la infancia era menor del actual, por lo que los niños debían incorporarse a la vida adulta a temprana edad, de acuerdo a los estándares contemporáneos. La posición de los niños en la vida eclesiástica igualmente resultaba especial. Lo primero que requiere un cristiano para la salvación de su alma es ser consciente de ello, por lo que durante la infancia es responsabilidad de los padres velar por la misma, mientras se adoctrina a los pequeños. En este sentido, sería el bautizo una preocupación de primer orden, pues ante los altos índices de mortalidad en los primeros años de vida, los padres debían asegurarse de que sus hijos cumplieran con dicho sacramento, ya que de otro modo no estarían en posibilidad de acceder al paraíso, y no solo a él, pues en un sentido más mundano, los niños no bautizados tampoco podían ser enterrados al interior de los conjuntos religiosos, ya fuera en la iglesia o en el cementerio. La preocupación sobre el destino de los niños no bautizados fue resuelta por diversos teólogos, entre ellos Santo Tomás de Aquino, señalando que vivirían en un lugar especial al que denominó Limbus Puerorum, en el que su única punición sería el estar privados de la presencia de Dios. Esta geografía de la fe, existente durante varios siglos, fue discutida por la Comisión Teológica Internacional entre los años 2005 y 2006, cuyos resultados fueron dados a conocer a través del documento La Esperanza de Salvación para los Niños que Mueren sin Bautizo, reconociendo que dicha teoría fue elaborada por los teólogos durante la Edad Media, pero que nunca había entrado en las definiciones dogmáticas del magisterio. Por lo tanto, la teoría del limbo en el Catecismo de la Iglesia Católica a partir de 1992 no se mencionaba. Por el contrario, se enseñaba que, en cuanto a los niños muertos sin el bautismo,
la iglesia no podía más que confiarlos a la misericordia de Dios. Esa misericordia en la práctica debió enfrentarse a muchos obstáculos durante el periodo virreinal, los cuales no únicamente estuvieron ligados a la muerte de los niños, sino a la relación de sus padres con la sociedad, ya que de otro modo resulta poco comprensible el abandono de los pequeños cuerpos a los pies de la cruz pétrea de San Mateo Huichapan. Bueno, ¿cuál es esa relación que tenían estos niños y los padres con la sociedad? Muy brevemente, niños no bautizados, ilegítimos, expósitos, ¿y cuál es la relación de la vida en comunidad? Cuando un niño es bautizado, no solo está siendo liberado del pecado original, también está siendo incorporado a la iglesia militante. El bautizo durante la época novohispana resultaba indispensable no solo por cuestiones religiosas, sino porque también actuaba como censo, ya que permitía conocer a los nuevos miembros de la comunidad, saber quiénes eran sus padres y el lugar al que pertenecían. No bautizar a un niño no solo era negar su entrada al paraíso, sino también su existencia y rol en la sociedad, para la que resultaba importante saber si era hijo de padres casados o no. Si bien durante los primeros siglos posteriores a la conquista, la existencia de hijos legítimos e ilegítimos, es decir, aquellos nacidos fuera del matrimonio, no resultaba del todo escandalosa, para el siglo XVIII parecería que hubo un cambio en la percepción de esta situación. Por lo menos en la Ciudad de México y en Guadalajara, los nacimientos de hijos ilegítimos sufrió una importante reducción, no tanto por un cambio de hábitos en la población, sino por la creación de instituciones como la Casa de Niños Expósitos de San José, donde fueron abandonados muchos niños con esa condición, tanto españoles como pertenecientes a todas las castas. El fenómeno entre los indígenas resultaba menor. Esta situación trajo consigo una mayor condena social para aquellos que se veían involucrados en relaciones fuera del matrimonio, cuyos hijos en muchos casos eran producto del adulterio. Con relación a todos estos puntos, tanto la cuestión del bautizo como una situación importante para que los niños puedan ser enterrados, como la cuestión de que si son hijos legítimos o no, vamos a hablar ya de estas notas, de estas noticias que encontramos en San Mateo Huichapan, a los cuales estoy llamando los pequeños anónimos de San Mateo. Como señalaba líneas atrás, son varios los registros de niños muertos abandonados al interior del convento de San Mateo Huichapan, primordialmente a los pies de la cruz pasionaria. Los libros de entierros, donde se concentra la mayor cantidad de información al respecto, corresponden al periodo de 1781 a 1818 y dan cuenta de los fallecimientos de españoles, mestizos y demás castas, sin incluir a la población indígena, por lo que al momento carezco de elementos para señalar si el fenómeno también se observaba en este grupo étnico. El registro de los niños abandonados señala la fecha del descubrimiento del cuerpo, la probable edad, la raza y el lugar donde se encontró. Veamos un ejemplo. En la iglesia parroquial de este pueblo y cabecera de San Mateo Huichapan, en tres días del mes de octubre de 1783, di sepultura eclesiástica al cuerpo difunto de un párvulo que manifestaba pocos días de edad, al parecer mestizo, y se halló expuesto en la cruz del cementerio de esta iglesia. Bueno, todos los documentos vienen cerrados con la frase "y por verdad lo firmé", y viene la firma del párroco correspondiente. Bueno, a diferencia de este pequeño, en el entierro de la niña María Petra se tiene el registro de su nombre, de su edad, su legitimidad, quiénes eran sus padres y el lugar de residencia. Les presento el texto brevemente. En la parroquia de Huichapan, en cuatro días del mes de noviembre de 1783, se le dio sepultura eclesiástica al cuerpo difunto de María Petra, española, párvula de edad de seis meses, hija legítima de Manuel Moreno y de María Herculana García, españoles vecinos de este pueblo. Bueno, como podemos ver, es diferente la manera en la que se están identificando. Si bien los registros de los niños abandonados señalan que el cuerpo era encontrado en la cruz, no se hace referencia a un lugar específico de la misma, más que en una ocasión en la que se menciona que el cuerpo fue dispuesto sobre la peana. Es importante señalar que la cruz pasionaria es de grandes dimensiones
y no solo ella, sino también la peana donde está colocada, que actualmente alcanza más de 1,50 m de altura. Veamos la narración. En la iglesia parroquial de este pueblo cabecera de San Mateo Huichapan, en 9 días del mes de julio de 1784, se le dio sepultura eclesiástica al cuerpo difunto de un párvulo que se halló expuesto en la peana de la cruz del cementerio de esta parroquia. Parecía ser mestizo y representaba tener como 8 o 10 días de nacido. En otros casos, la descripción de los cuerpos y su estado es más explícita, indicando las ropas con las que fueron encontrados. Por ejemplo, en la iglesia parroquial de este pueblo y cabecera de San Mateo Huichapan, en 1 de octubre de 1792 años, di sepultura eclesiástica al cuerpo difunto de una niña que amaneció expuesta en el mismo día de la fecha en la cruz del cementerio, al parecer española, párvula como de 2 meses de edad, envuelta en unos trapos de manta viejos. Otro ejemplo, en el pueblo de Huichapan, en 10 de agosto de 1808 años, se le dio sepultura eclesiástica al cadáver de un párvulo como de 3 años, y aquí vean la diferencia de edad también, que parecía ser español y se halló con camisa y calzoncillos blancos, expuesto en la cruz del cementerio de esta parroquia. Hay algunos casos más en los que los niños fueron abandonados en otras partes del conjunto conventual, como la pila de agua bendita, el altar de San Antonio o en algunas de las estaciones del Via Crucis en el cementerio. Veamos un par de ejemplos. En la iglesia parroquial de este pueblo y cabecera de San Mateo Huichapan, en 27 días del mes de junio de 1792, se le dio sepultura al cadáver de un niño, al parecer mestizo, como de 3 meses de edad, que se halló expuesto en el altar de San Antonio de Padua, envuelto en unos trapos de lana blanca. Otro ejemplo, en el pueblo de Huichapan, en 1 de octubre de 1809 años, se le dio sepultura eclesiástica al cadáver de una párvula, al parecer española como de 4 años, que, envuelta en una frazada vetada de encarnado, se halló expuesta en el cementerio de esta parroquia, en el nicho de la séptima estación. Bueno, después de la Cruz Pétrea, el siguiente lugar donde se prefería dejar a los infantes era frente al altar de San Antonio, lo cual parece razonable, pues fue a este personaje a quien se le apareció el niño Jesús de acuerdo a la tradición. Un caso refiere a que si bien el cuerpo fue abandonado en ese lugar, finalmente se enterró junto a la cruz. En el pueblo de San Mateo Huichapan, en 21 días de julio de 1796, se le dio sepultura a un cadáver párvulo que se halló expuesto en el altar del Señor de San Antonio, al parecer español. Se enterró en la cruz del cementerio. Bueno, como este, hay muchos otros casos. En total he contabilizado en la revisión que hemos hecho hasta el momento, son más de 20 casos de estos niños en este periodo del que les hablaba, entonces no podemos darlo como hechos excepcionales, sino como una constante durante todo este periodo de finales del 18 e inicios del 19. Bueno, como a manera de resumen o de conclusiones y de hipótesis a este fenómeno, bueno, durante el siglo XV, proliferaron en Europa algunos santuarios que eran llamados de la suspensión, a los cuales se llevaba a niños que habían nacido muertos, los cuales, según la tradición, recuperaban temporáneamente la vida con la finalidad de ser bautizados y escapar del limbo. La cruz de San Mateo Huichapan no realizaba tales artificios, pero sí brindaba consuelo a los afligidos padres, que encontraban como única opción al entierro de sus hijos el abandonar el cuerpo inerte al interior del convento. De este modo, los niños podían ser enterrados en suelo sagrado, aunque su destino, en caso de no haber sido bautizados, fuese el limbo. Los padres, por su parte, no serían señalados por sus relaciones ilegítimas en el caso de que los niños fueran o tuvieran esta condición, o tampoco podían ser señalados por carencia de recursos, que podría ser otra de las razones por las cuales se abandonaron los cuerpos, aunque para ser honesto, esta la vería como la menos probable. Podríamos pensar en ella en esta época, pero en la época novohispana
Habían otras maneras de enterramiento y otras funciones que hacían o que permitían que quienes no tuvieran dinero pudieran ser enterrados. Bueno, la iglesia por su parte cumplía con un acto de misericordia enterrando aquellos cuerpos anónimos cuyos registros plasmados en los libros de entierros nos dan cuenta no de un nombre o de un apellido, sino de una probable pertenencia a una casta, que era la única comunidad a la cual pudieron aspirar a pertenecer. Por su parte, la cruz pétrea sería la única testigo de la despedida de aquellos padres y el refugio del alma purgante de los niños en el más allá. Bueno, sería todo, muchas gracias. Muchas gracias al historiador de arte Óscar Molina Palestina. Le hacemos entrega de su constancia de participación y cedemos el turno a la maestra historiadora Julieta García García, quien es subdirectora de investigación en la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH. Bienvenida, maestra. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Gracias por la aceptación de este trabajo. Y bueno, comentarles lo siguiente. Bernardino Álvarez, para algunos quizás lo podemos asociar con el fundador del Hospital para Locos, ¿no? Porque es así como comúnmente se conoce al Hospital de Dementes de San Hipólito. Y bueno, efectivamente, no es que esté mal, sino que justo cuando se lanzó esta convocatoria para este segundo coloquio, quise revisar pues de qué manera se puede observar también la biografía de un personaje a partir de lo que se hace posterior a su muerte. Quizás lo que sabemos actualmente de Bernardino, o lo que en los libros en general se ha difundido, sobre todo es los estudios que se conformaron para elevarlo a los altares. Era una práctica, bueno, no voy a decir que común, que todos los que murieran obviamente llegaran a ser santos, pero sí es una práctica en la que se pretende tener a una persona que destacó por alguna característica en particular y que se le llevara, se hiciera todo lo posible por lograr santificarlo, ¿no? En el caso de Bernardino no fue así, entonces por eso no le llamamos San Bernardino. Él únicamente llegó a formar parte de los venerables, que también es una categoría previa a ser beato y previo obviamente a ser santo. Pero esto también tenemos que ver las biografías de los personajes, tenemos que entenderlas también dentro de su época, aunque para nosotros la problematización sea contemporánea. Entonces, bueno, el siglo XVI tiene una fuerte tradición escolástica, que es la forma de pensamiento medieval, en donde destacan tres filósofos, tres pensadores, digámoslo así, básicamente de la antigüedad, que es Platón, San Agustín, y el conocimiento que se tenía o que se creía tener sobre Aristóteles. Todo esto da por resultado un pensamiento que va a permear la Edad Media, que no es para nada lo que me quiero yo meter en este momento, pero que sí lo tengamos muy en cuenta porque es la conformación del pensamiento de Bernardino. También existe en la época este imaginario colectivo de triunfo que es hacer la América, cuando las posibilidades en Europa son distintas, a lo mejor son precarias o algunos de cierta fortuna o han escuchado que la fortuna se obtiene en América, pues muchos
como él inician esta posibilidad de avanzar y de hacer la América. Quiero decir que Bernardino no es un caso aislado como personaje, es una persona que en el contexto podemos ver que es muy normal, sin embargo, en América él logra hacer algunas cosas diferentes. A partir de un busto que se supone existía o la leyenda por ahí nos lleva a ubicarlo en el Hospital de Jesús, recuerden que es el único hospital que a la fecha sigue funcionando con el uso que, para el cual fue creado, porque él una etapa de su vida sirvió como enfermero. Y después de casi 200 años de su muerte, le encargaron a los hermanos Hipólitos, le encargan a el biógrafo que ellos eligen, un bachiller de la universidad, Juan Díaz de Arce, para que elabore la biografía de Bernardino. Esta es una imagen que tenemos de Bernardino, que está precisamente en ese libro, el libro se llama Próximo Evangélico, y en esta, pues para algunos maravilla y en otros como destrozo que de repente hacen algunos repositorios, está en línea, para fortuna nuestra, y es la imagen, es una de las imágenes que se tiene de Bernardino en esta estampita, que además forma parte de su libro. Y como ustedes pueden ver aquí, a ver si se… cursor, pero bueno, la imagen de Bernardino obviamente es de un tamaño colosal. O sea, si nosotros ponemos de pie a este personaje, pues es un gigante, porque justamente los hermanos Hipólitos están solicitando que se hable muy bien de Bernardino y la imagen refuerza, digamos, que esta idea, y está vestido tal y como se describe el hábito en las constituciones de los Hipólitos, pero su figura es enorme. Salud. Y bueno, tenemos ahí también otras descripciones que al parecer el hospital, ahorita vamos también a hablar acerca de que no es solamente para enfermos, sino de hospitalidad. Tenía colgado en la entrada del refectorio pues una especie como de estatutos en tablas de madera, pero sobre todo esta frase que vemos que se desprende de la boca de Bernardino y que más adelante vamos a ver, Dominus provident, o sea, Dios proveerá, ¿no? Y la, yo creo que no alcanzan a ver la frase, la cartelita que podría tener aquí, hace referencia precisamente a datos biográficos de Bernardino, de los cuales vamos tirando, y en el fondo esas figuritas que se ven ahí tras el muro, pues algunos historiadores del arte las han interpretado como justo esos pobres a los cuales Bernardino ayudó, ¿no? Como referencia, decíamos, uno de los datos que nos da esta misma imagen es que Bernardino proviene de una población en Utrera, en España. Utrera es una población como a 28 kilómetros de Sevilla, que podemos pensar para el siglo XVI en la que él nace, pues es ahí una población, lo vemos en esta imagen del lado derecho, casi hacia abajo. Y Sevilla, bueno, está en la parte de arriba, ¿no? Está muy, muy cerca de, también pensemos, Sevilla para el siglo XVI, pues es la conexión precisamente entre los dos mundos, ¿no? Entre los, pues, digamos, entre la hispanidad, es la conexión, es el vínculo que se hace para ir por mar y llegar de un extremo a otro de este mundo hispánico, que en el texto podría parecer que es exactamente igual, pero ya en la realidad, bueno, obviamente tiene sus diferencias, ¿no? Entonces, bueno,
Les decía, tradicionalmente conocemos la historia de Bernardino o hemos leído desde Lucas Alamán, que fue de los primeros que se puso a escribir sobre este personaje, después Josefina Muriel lo retoma y de ahí otros historiadores y más o menos con cuestiones más abundantes o menos, casi todos refieren esto. Bernardino Álvarez nace en 1514, algunos lo sitúan en 1513, ahí hay una duda, bueno, no pasa nada. Algunos le dan un título como de bachiller, otros dicen era muy listo en su infancia para las matemáticas y para el latín. Lo cierto es que él viene muy joven, estamos hablando de que para 1534, o sea, 20 años más o menos, muy joven en nuestros estándares, muy grande ya, por eso les decía yo, esta, quedémonos con esta imagen de hacer la América, porque seguramente en su caso, pues en Europa no tiene tantas posibilidades como si las ve acá. En esta primera versión no tenemos una precisión de cómo llega a Nueva España, simplemente el punto y aparte, y en el siguiente párrafo ya lo tenemos aquí en Nueva España, pero recordemos, no perdamos de vista, y perdón que sea tan insistente, que este texto es para elevarlo a los altares, entonces tiene ahí una serie de narraciones en este libro del prójimo evangélico, en donde varios capítulos van pasando sobre la vida de Bernardino, pero hay un hecho importantísimo y que le va a cambiar la vida, que es justo las malas compañías y el juego de naipes. El juego de naipes estaba prohibido en Nueva España, o bueno, prohibido, quiero decir, si se jugaba, pero tenían castigos, había pues persecuciones en los lugares y era una manera muy importante de la corona ya trasladado, digamos, por la Real Audiencia y demás, de obtener recursos, lo que hoy llamaríamos como una especie de multa. Y entonces este hecho, a Bernardino lo apresan y lo encarcelan. La cárcel, recordemos que estaba en lo que ahora es una parte del Palacio Nacional, pero narra que una mujer de Necaltitlán, lo cual es un hecho curioso porque es este contacto de Bernardino con personas de los diferentes barrios y extramuros de la ciudad, lo ayuda a salir, tampoco se explica muy bien cómo, y lo huye, pero esta salida de Bernardino le hace redimirse. Entonces recibe una carta de su madre y le hace pensar en que efectivamente está teniendo muy malas compañías y demás, y entonces va y se pierde, digamos, su historia unos 10 años y es el tiempo más o menos en el que está en el Hospital de Jesús atendiendo como enfermero. Hace unos años, unos 4 o 5 años, buscando en los documentos, en el Archivo General de Indias, encontramos que Bernardino Álvarez, sí, la precisión del año de su nacimiento fluctúa entre 1513 y 1514, casi todos apuntan a esta, pero varía un poquito su historia. También hay duda entre si efectivamente obtuvo un título de bachiller, pero sí se le ubica con estudios, lo cual es importante para la época, y pasa a América, no a Nueva España, sino con Diego de Almagro, a Perú, que es otro de los virreinatos. Es que también, a lo mejor, insisto, en el siglo XVI se nos pierde de vista y pensamos que solo existe Nueva España, y también hay otros virreinatos hacia el sur del continente. Aquí tenemos algunos que nos pueden dar cuenta de ello, ¿no? Entonces, bueno, en Perú se establece, recordemos que más o menos, si este documento está fechado en 1534, él tendrá unos 20 años, y entonces él ya tiene una actividad comercial importante y en Perú se establece como comerciante.
entonces empieza a tener nexos, sí con Nueva España, pero vía del comercio. Él pasa a América con Diego de Almagro como soldado, pero pues supongo que pronto se da cuenta que lo suyo no es el estar en las batallas, y establece una especie de astillero en y tiene, vende estas embarcaciones y él mismo comercia, ¿no? Hay ya documentos que se señalan, que lo señalan viajando. Finalmente, una de las batallas en Perú, pierde toda su fortuna, a lo mejor sí es cierto esto de las malas compañías, ¿verdad? Y entonces viaja a Nueva España, y al llegar a Nueva España, también en esta segunda versión se le ubica o se integra al Hospital de Jesús. Esto sí también es una consecuencia, o sea, esto sí es consistente, esto sí se ha podido revisar y comprobar. Bueno, en esta imagen que tenemos, es nada más para ubicar, después de esos 10 años en el Hospital de Jesús, en donde un poquito está perdido, siempre tiene estas relaciones que, insisto, él como comerciante tenía nexos no solamente con estas personas fuera de la Ciudad de México, como señalaba la primera versión de su biografía, sino con otros comerciantes, otros pues incipientes empresarios, con virreyes, con el clero y demás. Y entonces unos comerciantes amigos suyos le ceden un terreno en en la imagen del lado derecho completamente, lo que pasa es que aquí sí no vamos a poder verlo, pero es el antiguo San Bernardo y Regina Celli, lo que hoy, bueno, si ustedes ven como las figuritas, la cantidad de personas que están ahí, es la antigua Plaza del Volador. Y hacia el norte o hacia arriba, digamos, de esta imagen, más bien hacia arriba, no hacia el norte, tendremos, hacia el oriente exacto, tendremos la universidad. Las primeras casas del Hospital de San Hipólito son estos terrenos que les cede sus amigos comerciantes en San Bernardo. Y entonces, él ahí no es que construya un hospital, sino que en esas casas empieza a dar hospitalidad, atención. Ya después, muy pronto, estamos hablando de 1566-67, y 10 años después, 1570, más o menos, ya se trasladan a lo que aquí en esta imagen, que es una litografía obviamente de mucho tiempo después, empieza a construir como la ermita de San, lo que estaba la ermita de San Hipólito, como el Hospital de San Hipólito, ¿no? Que esta es la gran empresa de Bernardino, construir el hospital, y ese hospital, tener esta visión Bernardino de tejerlo junto con las redes y rutas comerciales, y entonces se hace una gran red hospitalaria a lo largo y ancho de Nueva España. Hasta ahorita tenemos algunos registros de enfermos que llegan desde Cuba, otros de los territorios que hoy son de Guatemala, o sea, como que hay una gran población llegando al Hospital de San Hipólito, supongo que por la misma fama que obtiene, no solo por los locos. Estas son simplemente algunas localizaciones que me han ayudado a integrar. Se alcanza a leer San Fernando, porque efectivamente el templo y el espacio de San Fernando limita con San Hipólito. Hoy sales del metro Hidalgo y hay una calle que es Héroes, esa calle era parte del convento, lo que pasa es que se abrió en el siglo XX como calle, la calle de Héroes, porque hay un gran programa junto con el Panteón de San Fernando de hacer un homenaje, ¿no?, a estos héroes, y por eso se le da ese nombre a la calle, pero se parte el convento completamente. Entonces, bueno, regresando otra vez a Bernardino, como ven, no es que nos hayamos distanciado de él,
Entonces, ese Dios proveerá es su relación con el clero, a los arzobispos y obispos les solicita una licencia para poder pedir limosna. Hoy como que esto de, ay, ¿cómo voy a pedir una limosna, una licencia para poder pedir limosna? Hoy a lo mejor con simplemente colocarnos en algún punto estratégico y pedir, a lo mejor pensamos que bastaría. En ese momento no. Es el hecho de pedir una limosna es y que se les autorizara, obviamente, el que puedan pedir limosna es un porcentaje de acuerdo con pues lo que puedan contribuir. A lo mejor pueden ser, y ahí tenemos en la parte de abajo, trabajo, o sea, personas que trabajen para la construcción del hospital, le tienen asignados personas indios por repartimiento, que es una figura legal dentro en la Nueva España. Algunas otras personas, la limosna que otorgan es a través también de testamentos con asignaciones de obras pías muy específicas, en especie, en circulante. Hay algunos casos de que dejan un censo enfiteútico, que es el tener una propiedad, digo, es muy complejo, de verdad, pero digamos que resumiéndolo, es sobre una propiedad, el dominio útil que se genere de esa propiedad, se le puede dejar al hospital para siempre, ya de por vida, o a veces hay casos de personas que lo dejan solo por una vida. También consideremos que una vida puede no ser como hoy, cerca de 80 años, sino la mitad, por supuesto, ¿no? Otras autoridades que le apoyan, pues es la audiencia, obviamente el virrey, el propio Marqués del Valle, con trabajadores por repartimiento. Entonces, este Hospital de la Caridad, que es el que funda Bernardino, él inicia su administración, pero se los deja también como parte de su testamento a los hermanos de San Hipólito y… en un primer momento es una especie como de hospital general que tiene como finalidad atender o albergar enfermos convalecientes, pero no es la única función que va a tener este hospital, sino dentro de su, digamos, dentro de su propia estructura, es que aquel que no tenga, por ejemplo, un lugar para llegar, si es peregrino, si es un alumno de la universidad, si es un hermano de alguna de las órdenes que no tienen todavía casa en la Ciudad de México, puede entonces ofrecer hospitium, hospitalidad, y con el tiempo, digamos en el siglo XVII, sí se va perfilando, digamos, como para atender a los enfermos mentales, pero no es su única opción. Estas imágenes se las pongo aquí, es la actual Suprema Corte de Justicia, que es el lugar que veíamos en la primera figura, donde se ubica, de acuerdo a los documentos, esas primeras casas del Hospital de San Hipólito, que bueno, obviamente es en el corazón de la ciudad. Y este es un planito de 1702, el de la izquierda, y que coincide, digamos, con la descripción de lugares que se conservaban o que existían en ese momento, y que coincide en el plano de la derecha con el único claustro que se conserva actualmente, que es, por cierto, un salón para fiestas, que creo que es, pues ahí sí, la mejor manera como se ha logrado conservar, porque al ladito está la iglesia es la de San Hipólito, pero todo el mundo la conoce como el santuario de San Judas, ¿no? Y entonces, pues sí es muy transformado. Entonces, bueno, aquí nada más recordarles el biógrafo al que pidieron los hermanos, yo iba a decir contratar, pero no estoy segura, los hermanos Hipólitos. Y esto que les comentaba, que los primeros autores refieren que pues es un hospital para locos, en fin, como un poco aquí nada más. Hay otros autores como Marcela Suárez o como María Cristina Sacristán, en donde retoman obviamente a Muriel, lo de Lucas Alamán, y le dan este otro enfoque, pero sobre todo para el siglo XIX. También decir que
Para el siglo XVI hasta ahorita no hemos encontrado actas de enfermos o documentos de enfermos. Hay para el 17, para el 18, para el 19 muy abundantes. Se quemó una parte del archivo y entonces pudiera ser que ahí justo, pero bueno, sobre todo estas consultas que ha hecho María Cristina Sacristán van por el enfoque de la historia cultural sobre la locura. Y bueno, una tesis en restauración y educación del hospital de Mónica Cejudo también da cuenta de las técnicas arquitectónicas y de pues todos los diferentes usos que se dieron al hospital. Documentos importantes que también he encontrado son en el archivo Planoteca Jorge Enciso de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, en particular este, porque se hablaba también mucho en los documentos sobre una urna que se supone que ahí quedaron depositados los restos de Bernardino y que en 1941 se hizo un proyecto en donde aquí en la parte superior de la imagen se alcanza a ver cripta atrás del retablo mayor, que es donde se supone que estarían estos restos. Aquí desafortunadamente documentos y cultura material restos, no he podido contrastar si efectivamente, como dice este proyecto o como decía en los documentos, se logró depositar los restos de Bernardino. Digamos queda ahí un poco perdido y se los debo para otro momento, pero digamos que en teoría ahí están los restos de este personaje. Y por mi parte es todo, les agradezco su atención. Muchas gracias a la maestra Julieta García, le hacemos entrega de su constancia de participación y la verdad es que esta mesa ha sido muy enriquecedora y uno se queda con ganas de escuchar más, pero lamentablemente el tiempo nos come. Dos o tres intervenciones, si alguien gusta hacer algún comentario, preguntas breves… Gracias, muy buenas participaciones y una pregunta para Óscar Benítez. Cuando fallecía la monja, sus familiares podían asistir al rito funerario, sus padres se pudieran despedir de ella o no había ninguna comunicación. Y una para Óscar Molina, en cuanto al acto de abandonar los cuerpos, ¿era repetitivo en otras iglesias de Hidalgo o exclusivamente de Huichapan? Gracias. Sí, en el caso de las monjas que morían, sí, claro, sí, sí podían ser acompañadas de su familia, siempre a través de la reja del coro. La reja del coro es la que marca el límite entre la clausura y el siglo, lo que es la vida exterior. Y bueno, ellos estaban en el interior del templo, y el cadáver, el cuerpo estaba en el interior del coro bajo, pero siempre con reja de por medio. En esas fechas, en ese tipo de ceremoniales, siempre la reja del coro siempre tuvo una cortina, generalmente negra. Para ese tipo de eventos se abría la cortina y se podía ver a través de la reja. Bueno, con respecto a si es una práctica común o no, he consultado diferentes libros de entierros, no hablaría de Hidalgo de forma específica porque no conozco libros de entierros de Hidalgo más que los de Huichapan, pero sí de otras partes del país y no había encontrado en ningún otro documento esta situación de, sobre todo que fuera tan recurrente, del abandono y de la manera en la que se hace todo este proceso de registro de estos niños, más que en Huichapan, también por eso lo presento de esta manera. Obviamente es un tema que creo que da para muchas otras investigaciones y sobre todo para cruzar estos datos, porque también el que coincida la situación de la fundación de los hospicios con este abandono de los niños, pues sí puede trazar también una línea temporal relacionada con finales del siglo XVIII.
Gracias. Para el señor Benítez, yo he sabido alguna versión por ahí de que esta actitud o esta costumbre de la sepultura de monjas o de cualquier otro personaje en el coro bajo obedece a una situación de humildad o de precisamente para hacer esas sepulturas pisadas por quienes entran al templo. Pero ¿es esto cierto o es solamente una atribución que algunas personas tienen como casi canónica de uso en este imaginario del cristiano, ¿no? de las virtudes cristianas? Gracias. Sí, bueno, más que una cuestión de… es importante como separar que el coro no era parte del templo, el coro era parte del convento, estaba en clausura el convento. La razón de que estuvieran las monjas ahí es que en el coro pasaban gran parte de su vida. Había muchas, muchas energías religiosas en el coro y finalmente era un espacio era el espacio colectivo por excelencia de la comunidad. Y bueno, siempre fue así, no fue una cuestión de humildad, porque había órdenes que no necesariamente comulgaban con la humildad. Fue una cuestión de costumbre por el espacio tan relevante que fue el coro en su vida. Bueno, no pertenece en la excavación de los coros a ningún plan nacional. Vamos a verlo así, que generalmente las excavaciones no son sistemáticas, sino a veces van acompañadas o van acompañando algún proceso de obra e interviene en lo que es salvamento arqueológico. Por ejemplo, en el caso de Santa Teresa la Antigua, en el caso de la Encarnación Terrena, parece entra lo que son Templo Mayor, lo que es proyecto de Templo Mayor, porque a veces hasta ahí llegaba lo que era el centro ceremonial, y entonces ahí, cuando se hacen obras, entra lo que es, bueno, en este caso, arqueología urbana, el programa de arqueología urbana, y lleva a cabo acciones de salvamento previo o a veces en paralelo a las obras. Es esa la realidad. Desgraciadamente hay, pues sí, obras que han destruido las evidencias culturales que cobijaron los coros bajos, como en la Concepción, Jesús María, Santa Inés, donde a veces se hacen obras sin permiso y destruyen muchas evidencias culturales. Sí, de hecho, tenemos en nuestra mente siempre el Hospital de San Hipólito, el que está ubicado actualmente en Avenida Hidalgo y la calle de Zarco, y pensamos que es ese solo claustro, sus límites llegaban y pegaban, digamos, con San Fernando, e incluso hacia el norte, las huertas de San Fernando y San Hipólito están pegadas, están unidas. De hecho, hay
pues algunos documentos en donde San Hipólito le conceden una merced de agua y puede tener una fuente, etcétera, ¿no? Y digamos que el pretexto para hablar de San Hipólito fue el personaje que lo creó, que es Bernardino, y él lo vio las dos fundaciones, digamos, las primeras en este antiguo lugar o estas casas de la audiencia que le cedieron, prestaron, etcétera, y después él mismo compra este terreno junto a la antigua ermita de San Hipólito y ahí funda el hospital que llega hasta nuestros días. Una última intervención, ¿ya no hay? Al doctor Benítez, ¿todas las monjas eran coronadas y bajo qué características o por qué eran coronadas? Y a la doctora García, ¿qué sucedía con los que fallecían en el hospital? ¿Los sepultaban en el hospital o qué pasaba con los cuerpos? Gracias. Sí, prácticamente todas las órdenes tenían costumbre de coronar a sus monjas. ¿Por qué? Porque era parte de la toma de profesión. La toma de profesión es en sí la entrada a la comunidad. Y bueno, lo que sí diferenciaba mucho eran las coronas, que algunas eran, por ejemplo, de elementos vegetales, de las cuales no perdura ninguna. Y bueno, las que realmente han llegado a nuestros días y que han sido las que son metálicas, ¿no? Y que han resistido mejor el paso del tiempo e inclusive de la causticidad de la cal. Inclusive hay imágenes donde, bueno, inclusive las órdenes recoletas como el Carmen Descalzo, también inclusive hay imágenes, retratos donde se aprecian frailes que también son coronados. Entonces no fue una característica distintiva de las órdenes femeninas, sino que también hubo casos donde el fraile masculino también era coronado. Para el siglo XVI desconozco si enterraban ahí a las personas que murieran. Sin embargo, para el 19 sí tenemos algunos testimonios de gente que moría, hacía su legado testamentario y ahí se enterraba. En las restauraciones que se hicieron en el siglo XX sí se encontraron cuerpos, con lo cual, bueno, podríamos cotejar, pero lo del siglo XIX. La práctica en el siglo XVI desconozco para el Hospital de San Hipólito. En el Hospital de San Pedro en Puebla, la costumbre era, hay una puerta hacia el oriente, que es la puerta de Santa Cristina, que por ahí salía todas las mañanas una carreta para llevarse a los cuerpos de las personas que fallecían en la noche. Aquí se habla de una, en el Hospital de San Hipólito se habla de una recua de mulas, pero para trasladar a los enfermos que llegaban y se podían como establecer un par de días, en fin, en Veracruz, en el Hospital de Montes Claros, y luego ya traerlos al Hospital de San Hipólito. No se menciona que esta misma recua sirviera para hacer algo similar a lo de San Pedro. Entonces, sí, para el siglo XVI desconozco qué pasaba, podemos pensar que sí, que también era una costumbre más o menos similar en todos, pero no puedo afirmarlo. Gracias a nuestros tres ponentes. Con esto damos por concluida esta segunda mesa. Hacemos un receso, nos vemos aquí a las 4 de la tarde para continuar con temas virreinales. Muchas gracias, buen provecho.